Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Spotlight rumbo a los Arieles. Hoy sin duda es una noche especial, pero antes de empezar a hablar de detalles, pues primero vamos a saludar a todos los que nos están viendo y saludarte a ti, Indira, bienvenida. Hola, Carlos, gracias, bienvenido también. Y pues bueno, estamos bien contentos, estamos emocionados, al igual que, mira, yo estoy emocionado como si estuviera nominado a los Arieles. Como si estuviéramos en los premios, en la antesala. Exacto. Y precisamente porque le tenemos mucho cariño a estas películas, hay muchas películas que trajimos aquí a Árbol Rojo y que el público aquí en Chetumal las vio, las disfrutó y que seguramente estarán atentos a las premiaciones. Y no nada más las películas, también hemos tenido invitados que están nominados. Este programa, como dijo Indira, se lo vamos a dedicar completamente a los Arieles, a los premios más importantes que entrega la Academia de Ciencias Cinematográficas. Academia Mexicana. Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas, que viene siendo como el Oscar, así como lo entrega la Academia de Hollywood. Y pues bueno, como tú decías, hay que también agradecer a nuestros aliados. Uh-huh. Por supuesto, primero que nada, agradecer al Fiesta Inn, al Hotel Fiesta Inn, que por supuesto nos está albergando en esta noche. Estamos disfrutando de estas locaciones maravillosas del Fiesta Inn. Y también a la Universidad Modelo, aliados incondicionales, también al restaurante Dos Cebollones, al restaurante Chiles y a Vinos Volcán. Desde Baja California. Desde Ensenada, Baja California. Pues sin ellos este programa no sería posible. También queremos saludar a todos los que nos están viendo ahí desde sus casitas y recordarles que la ceremonia oficial va a ser este domingo 27 de septiembre. Y pues por las condiciones naturales que todos sabemos, se va a transmitir únicamente por Facebook Live de la Academia y por Canal 22. Así es, va a ser un evento totalmente virtual. Virtual totalmente. Pues fíjense que en esta edición hubieron 157 películas inscritas, que es un número pues, bastante alto. Sí. Y pues de esas solo hay 25 categorías. Y ahí es hay correcto. Muchas películas que repiten, hay muchas que son como... en años pasados, por ejemplo, cuando estuvo Roma, pues Roma acaparó todas las... tuvo 15 nominaciones, ¿no? Este año está un poco más repartido. Hay tres, digamos, headliners que son... primero que nada está Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. Después está Esto no es Berlín. Y en tercer lugar, con 11 nominaciones, está... Polvo, por supuesto, dirigida por José María Jaspic. Y pues además cabe mencionar que en este programa especial vamos a tener invitados de lujo. Vamos a estar platicando con cuatro personas nominadas en esta edición. Y cuatro, pues es bastante. Bastante. Además que cabe resaltar que pues hemos tenido diálogos y charlas en Árbol Rojo con todos los nominados a Mejor Película. Es correcto. Con todos los directores. Digamos, ya platicamos con Harizama, con Fernando Frías, con José María Jaspic, Julio Hernández Cordón y con Kenia Márquez. ¿Qué tal? O sea, eso está de lujo. Está padrísimo. Además de que, como mencionábamos, muchas películas han estado aquí en Chetumal, las ha traído Árbol Rojo y las ha visto el público. Continuamos, vamos a estar dándole un repaso a las 25 categorías que iremos un poquito ágiles para no llevarlas. Claro, para que conozcan exactamente. Para recordarlas. Sin embargo, pues pueden entrar a la página de la Academia y lo que no alcanzaron a escuchar o lo que se nos pueda ir, pues ahí pueden ver todos los detalles, las 25 categorías y todos los nominados. Así es. Y pues bueno, vamos a ver, de todas esas películas que estuvieron inscritas, hubieron 68 largometrajes inscritos. Bastante. 68 inscritos, hubieron 77 cortometrajes, hubieron 12 películas iberoamericanas que se inscribieron para contender por este premio. Uh-huh. Y bueno, el comité que va a ver estas películas son 355 personas de la industria. Y bueno, esta edición, Indy, yo creo que hay que mencionar que cada vez las mujeres están abriendo más y más paso y más, están abriendo brechas y están luchando por el lugar que les corresponde, que debería ser, pues, digamos, una paridad, ¿no? Que haya tantas mujeres como hombres contendiendo por los premios más importantes. Si hay una lucha, ha habido un avance. Escuchamos el año pasado a Irene Azuela que daba un mensaje súper emotivo sobre la posición de las mujeres
que decía ya no más, ¿no? Ya no más violencia, ya no más opresión, y pues bueno, las mujeres cada vez hay más. Yo creo que también este 10 no va a ser la excepción, ¿no? Porque a un año ha habido bastantes movimientos en cuanto a la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Sí, está lejos de haber una paridad ahorita. Pero eso está en el camino. En un conteo breve que hice, hay aproximadamente un 33% de presencia de mujeres con un 66% de hombres, ¿no? O sea, yo no digo que haya paridad, pero sin embargo, cada vez hay más espacios ganados por mujeres. Y bueno, la presidenta de la Academia es mujer. Y cabe mencionar también de que los premios al Ariel de Oro, que premian la trayectoria, será a dos grandes mujeres. Con una trayectoria, wow. Tenemos para empezar por ahí a la primera actriz, María Rojo. María Rojo, ¿quién no conoce a María Rojo? Exactamente, ¿quién no la conoce? O sea, yo la recuerdo y los papeles que más me han gustado ha sido por Rojo Amanecer. Uh-huh. María Rojo, actuó en Rojo Amanecer. Y es una mujer que ya lleva más de 50 años como actriz de cine, teatro y televisión. Ella comentaba por ahí en varias entrevistas que ha dado que ella empezó desde los 8 años. O sea, desde los 8 años ella empezó a actuar y es muy chistoso porque ella dice que era pésima para las matemáticas, pero era buenísima para aprenderse las líneas y los diálogos, ¿no? Entonces por ahí empezó su carrera y de ahí no se desapegó. O sea, hasta ahorita que justo en esta edición le hacen ese reconocimiento a sus trayectorias que ha pasado. Yo estaba leyendo que por 120 películas, o sea, imagínate, es un ícono en la industria del cine mexicano. Y me da muchísimo gusto que se le haga ese reconocimiento. Sí, ya era hora, ¿no? Sí, por supuesto. Ya era hora, bien merecido este Ariel de Oro que va a recibir María Rojo. Y también lo recibe junto con otra mujer que son de esas personalidades que no siempre vemos frente a pantalla. Pero es igual importante, ¿no? Es igual importante, por supuesto. Y el nombre de esta compositora que recibe el Ariel es Lucía Álvarez, que ha hecho la música de películas como Callejón de los Milagros. Así es. Y entre muchas, muchas más. Sí, por ahí veis que está en Cuentos de Hadas para Dormir Cocodrilos, está La Reina de la Noche, Mentiras Piadosas, Los Días del Amor, que es el con la que tuvo su primera nominación y ganó al premio Ariel. También es una mujer que ha recibido muchas nominaciones y también ha ganado bastantes premios Ariel. Entonces realmente sí, son dos mujeres con una gran trayectoria, reconocida, y que era muy justo y necesario que le dieran su premio especial, su Ariel de Oro. Así es. Y pues hablando de grandes mujeres, yo creo que es momento para irnos a una entrevista, para irnos con la entrevista con Kenia Márquez, que es una directora con más nominaciones, que su película tiene de las que tienen más nominaciones, que es Asfixia. Bienvenida, Kenia. Mucho gusto por estar aquí con ustedes, es un placer y te agradezco mucho estos minutos para poder conversar de la película que me decías que no llegó a Chetumal. Es una pena, la verdad, porque realmente el cine nacional es bueno, solo que no podemos llegar a todos los lugares, ¿no? Es como una tristeza que estemos como tan limitados. ¿Cómo es que nació Asfixia, Kenia? ¿Cómo es que empezó a gestionarse Asfixia hasta llegar a ver lo que yo vi en pantalla, ¿no? Pues mira, creo que fue a partir del 2013. Es un proyecto que normalmente me tardo mucho en dirigir mis películas porque me cuesta conseguir el financiamiento, obviamente, y porque siento que también, hasta que no siento que es una historia que quiero contar, que me emociona, que me conmueve, que tengo algo que decir, es cuando decido finalmente hacer una película. Y Asfixia llega después de mi ópera prima de Fecha de Caducidad, una película que tardé muchos años levantándola y que fue una película humor negro, farsa, muy extraña, que afortunadamente le fue muy bien en México y fuera de México. Y fíjate que creo que después de que estrené Fecha de Caducidad en el 2013, es cuando mi mente empezó como a poder generar otro proyecto creativamente. Asfixia es la segunda parte de una trilogía que pensé desde Fecha de Caducidad, en donde el tema principal es la discriminación,
y la poca aceptación a la pérdida de una madre hacia un hijo, de un padre hacia un hijo. Eran como mis premisas principales que estoy abordando y que también lo estoy haciendo ahora en mi siguiente guión de largometraje, y en donde para mí el tema de la discriminación cobra como un gran peso. Me parece que es como de las cosas más tristes en la humanidad, ¿no? El discriminar a partir de la apariencia o de lo que eres o de donde vives o de lo que construyes en tu vida. Y bueno, la realidad es que Asfixia surgió como en esta necesidad, y por eso la elección de una mujer albina. O sea, sentía que a partir de una mujer albina esto iba a ser al extremo, ¿no? Cómo ver cómo discriminamos en todos los sentidos, y evidentemente pues ahí construido también esta parte de que ella es una mujer que sale de prisión y que quiere reivindicarse en la sociedad. Estos dos temas los traía como en mente, pensando en la mejor forma de construirlos y de que el espectador se identificara nuevamente, que es lo que intento siempre, que nos identifiquemos. Y obviamente pues tocando temas como la violencia a la mujer, la corrupción, el machismo, la mala educación que recibimos también las mujeres como en esta construcción femenina, sobre todo en provincia. Yo soy de Guadalajara, entonces como esta forma de educarnos de que nos tenemos que casar, tener hijitos, si no eres mujer, no te realizas. O sea, hay como una construcción de idiosincrasia en el mexicano que sentía que la tenía que abordar, y obviamente rodeado de estos cuatro personajes, ¿no? De estas cuatro soledades que están ahí, inmersas, que les falta el aire y que necesitan... pues que necesitan respirarlo de una u otra forma, ¿no? Era como una metáfora entre los cuatro personajes. Te quería preguntar, los cuatro son nominados al Ariel, y tú eres nominada mejor directora, la única mujer realizadora mexicana en este quinteto, pero ¿cómo es que llegaste a ellos, Kenia? Sobre todo a Azul y a Joana, ¿cómo es que los descubriste para poder sumarse a este proyecto? Yo nunca había trabajado con actores naturales, siempre había trabajado en todos mis proyectos, que son muy poquitos, pero que siempre ha sido con actores formales. Y para mí fue un gran reto trabajar con una actriz natural, como se les denomina, ¿no? Y evidentemente buscarla. Nosotros, pues con mis productoras, tardamos como 3 años, si no es que más, buscando a esta mujer albina que pudiera interpretar a Alma. Evidentemente mi primer posibilidad fue buscar una actriz albina, que en México no la hay hasta ahora, que ya Joana lo es. Y bueno, lo que hice un poco es, por ahí encontramos una en España, una actriz albina, pero evidentemente no entendía el contexto mexicano, su forma de hablar no favorecía mucho el proyecto, y pues era totalmente como... inverosímil, ¿no? Como este personaje en México. Y bueno, pues a partir de estar buscando en toda la República Mexicana y conociendo mujeres albinas que pudieran tener ese interés en participar, llegamos con Joana. La realidad es que con Joana llegamos muy cerquita a la película, como faltando 2 meses para que empezáramos, y empezamos a prepararla para que ella construyera este personaje que es tan complejo. La verdad es que Alma, dentro de toda su sencillez y de su búsqueda frenética por su hija, pues es un personaje que es muy complejo, todo lo que enreda a ella como persona y con todas sus limitaciones, lo digo entre comillas, porque son limitaciones creadas por uno mismo, ¿no? Por el que los percibe. Que como tú decías al inicio de esta charla, Asfixia es como una película como muy parejita, ¿no? Creo que tiene una gran fotografía, un gran diseño sonoro, la música es muy hermosa. O sea, creo que es una película que se trabajó con mucho cuidado, que se trabajó con es muy minucioso todos los detalles que están construidos en la película, y que los buscamos durante muchos meses hasta que pues, logramos llegar al rodaje y luego a la postproducción de la película. Y bueno, cuando nos topamos con Azul, para mí fue espectacular. O sea, creo que es una niña que es una actriz 100%. Ella... yo había dirigido en otras ocasiones niños,
Y pues intenté como llevarlos desde ese camino y luego me di cuenta que ella era una actriz porque ella me decía, ¿de dónde vengo? ¿Y qué me pasó antes? ¿Y mi papá qué? O sea, es decir, tenía una concepción muy clara de la ficción, de su personaje, de quién era su papá, qué había pasado, aunque nunca se lo dijimos. Ella nunca leyó el guión completo. Ella solo leía las partecitas donde participaba. Y ella hacía su propia reflexión de quién era su personaje. Y evidentemente siempre intentábamos que entre cada escena, pues ella jugara, ¿no? Como que recuperara esta parte de ser niño, que creo que ayudaba mucho, ¿no? Porque siento que es muy natural, que no es una niña que se ve actuando, que, o sea, que lo hace de una forma orgánica, increíble. Y en todas sus participaciones, yo en algún punto, cuando la vi a ella, pensé que era una pena que no hubiera escrito más cosas para ella. Otro personaje maravilloso es de Mónica del Carmen. Una delicia su personaje, porque aparte es un retrato de lo que puede ser el conformismo, de lo que puede ser la no aceptación y la falta de amor. Entonces, es maravilloso su personaje de Mónica en todas las etapas de lo que es. Y desde mi punto de vista, personalmente, no le agarras un odio o no le agarras un reproche hacia lo que está pasando. Eso es maravilloso, ¿no? Y vives toda la etapa con ella. Híjole, la parte del vestido también es muy fuerte, ¿no? Entonces, toda la ilusión que hay en material, un producto, ¿no? Es muy válido cuando recae todo eso, ¿no? Es una gran interpretación. Fíjate que ese personaje, desde que lo escribí, pensé en Mónica del Carmen. Para mí es el personaje más complejo junto con el Bernie, pero creo que Conchis es el más complejo porque tiene todos estos matices que tú bien dices y que yo quería como imprimir y que nos reconociéramos como mujeres, ¿no? Que nos viéramos como también hasta el grado en el que llegamos y que nos lleva a la mala educación que recibimos. Y para mí Conchis era como el personaje donde retrataba como esta condición femenina que, a la que nos llevan, que es muy lamentable. Y Mónica es una gran actriz, seguro la han identificado en otras películas, ahora estuvo en Venecia con la película que acaban de premiar. De Nuevo Orden, sí. Michel Franco. Y la realidad es que yo sabía que ella iba a lograr estos matices tan finos de llevarla al humor negro, de lograr empatía, de demostrar una crudeza, de mostrar una soledad y sin que fuera un melodrama, que para mí eso era como muy importante, ¿no? Como no irnos hacia ese terreno. Y Mónica creo que me permitió a mí trabajar desde un lugar muy placentero porque es una gran actriz que entendió perfectamente todo y que logramos construir este personaje que claro, nos reímos, pero que es muy lamentable, ¿no? Sí. Que todo lo que enreda a ese personaje es de una soledad y de una poca, como tú bien dices, de una no aceptación, de querer tener una pareja a costa de todo, de ella misma, ¿no? Y eso es lo que un poco siempre intenté cuando escribíamos el guión Alfonso Suárez y yo. Intentaba siempre esta búsqueda de que no hubiera malos ni buenos. Creo que todos los personajes tienen esa humanidad que tenemos todos. Y quería como plantear también esto, que en ciertas circunstancias del ser humano, uno puede ser capaz de todo, sin darnos cuenta. Estas 7 nominaciones al Ariel, yo sé que son, aparte de merecidas, muy bien recibidas, pero también creo que conllevan para ti también algo muy importante, que es que ojalá la cinta tenga, debido a esto, mayor distribución también, ¿no? Que se siga viendo la película, ¿no? Entonces, que esa consecuencia sea a favor de compartir esta historia, porque como tú y yo sabemos, el cine es una herramienta que puede transformar nuestra realidad, puede no solo entretenernos, sino también hacernos pasar un momento de reflexión. Y creo que la ficha tiene todas estas caras que, para mí, cuando la vi, era como decir, híjole, yo como exhibidor, o sea, te diré, espero que más gente la vea, o sea, quisiera que más gente la vea, compartirla, y es mexicana, y vean lo que hay en el país. Entonces, eso me gustó mucho que lo compartieras con debido al resultado que puede tener las 7 nominaciones a la Ariel. Pues es que, como tú bien, mira, cuando se exhibió Asfixia fue tan mala época y tuvimos tan mala suerte porque, pues como sabes, de repente dependemos de los exhibidores de estos grandes complejos.
Y bueno, creo que me lanzaron al ruedo en casi como si fuera en tiempo COVID. fue terrible como se programó, fue terrible como en el momento en que se programó. Y creo que es una película que es muy amable para el espectador. Yo lamenté mucho como eso, porque aunque toca temas profundos que yo me siento con la obligación de tomar, de contar y de plasmar en las películas que hago, es una película muy amable, es muy humana, es muy digerible. Cualquier espectador la puede ver, un adolescente, una mujer de mi edad, un hombre de tu edad. Y a mí lo que me gustaría es eso, como recuperar este empujón de los Arieles, que evidentemente es muy gratificante y es bonito como estar nominado, pero lo más importante es que la película se vuelva a ver, que tenga como un respiro, ahora sí, ¿no? Y que se vuelva a programar y que se pueda ver, porque realmente uno hace el cine para que se vea. Entonces, esta segunda vuelta es lo que a mí más me gusta para la gente que trabajamos en la película, para los que estuvimos ahí, para tantos años de trabajo, que creo que si la película se programara de una manera normal y que fuera gringa, le iría muy bien, porque no creo que sea una película, es decir, como en salas comerciales, yo creo que le iría bien, porque sí. Es muy humana, aparte es muy luminosa, tiene una imagen increíble, creo que está hecha con mucha calidad, en mucha todos calidad. Los sentidos. Platicar un poco de lo que viene Se Busca, tu nueva tercer largometraje, ¿no? Y viene la segunda temporada de Juego de Llaves, y bueno, y Oscuro Deseo, que nos dejó a todos también ahí con un hit mundial. Entonces, también viene mucho para ahora, para la realización de Kenia Márquez, ¿no? Pues mira, evidentemente me encanta hacer series, porque son proyectos que realmente en la vida, o sea, en mi vida profesional no lo haría, porque son muy costosos. Entonces, pues hacer un thriller o una serie, pues te da otras oportunidades de aprendizaje como realizador, y yo la verdad es que lo disfruto mucho, y disfruto esta posibilidad de hacer historias que para mí serían complejo como abordarlas. Por ejemplo, en mis historias nunca se besan mis personajes, siempre son historias de desamor, y ahora me enredo así en historias muy pasionales que para mí es muy divertido, yo lo gozo mucho, y afortunadamente, pues bueno, vamos al juego de las llaves otra vez, y parece que habrá segunda temporada de Oscuro Deseo también, que me entusiasma muchísimo, porque, bueno, es la primera vez que abordo thriller, y es toda una experiencia. Y bueno, Se Busca, pues estamos ahí buscando presupuesto, creo que ahora es como un poco lamentable lo que sucede en torno al cine, ¿no? Como esta posibilidad de no tener fondos que nos puedan sustentar, pero que... pues espero que haya una reflexión al respecto, a la cultura, al cine, a lo que sucede, y que también consideren que el cine o la cultura, creo yo que en estos momentos de pandemia, si no hubiéramos estado alrededor de eso, sea uno de la clase social que sea, estaría terrible. O sea, creo que la cultura nos iluminó, nos dio aire, nos dio una salida amable en todo en este mundo de la pandemia, que va a seguir y que pues ahora el cine está un poco sacrificado. Esperemos que logre conseguir financiamiento para mi película, esperemos que se reconsidere esta posibilidad de los fondos en México y que se analice desde otro lugar más inteligente, no tan simple, ¿no? Como se está haciendo ahora. Y bueno, pues estoy como en ese tenor, estoy también por dirigir un cortito que se llama Aire, que estoy muy contenta porque tenía muchos años que no hacía cortos, y es un formato que respeto mucho, que se me hace más difícil que un largo, y que tengo pues mucho tiempo sin dirigir algo personal, entonces regresar a esta posibilidad me entusiasma muchísimo. Kenia, pues estamos muy al pendiente de todo lo que conlleva tu trabajo. Gracias por la entrevista. Felicidades por las 7 nominaciones a Ariel. Felicidades por este gran proyecto, pues, para el cine mexicano. Se va a quedar para la memoria. Como bien hemos dicho, el cine mexicano es memoria. Entonces, nos identifica y nos hace pues vivir, ¿no? Y nos alimenta. Entonces, ese escaparate, esa salida para reflexionar, para entretenernos, para lo que sea, pero
nos hace tener otra puerta. Y eso es maravilloso. Entonces, felicidades. Gracias por tu tiempo aquí. Muchas gracias. Ha sido maravillosa la entrevista. Y pues estamos en contacto para ver de qué manera presentar Asfixia por aquí, que llegue, que se vea. Y pues nada, felicidades. Encantada. Muchas, muchas gracias. Pues ya escucharon a Kenia Márquez con esta charla con Alex Silveira. Y pues qué gran directora, no solo hace películas, también hace series. Exacto. ¿Y qué series? Exactamente. Cierto, está, o sea, su trabajo está hablando mucho en estos días. Sí, pues, o sea, Oscuro Deseo, o sea, ha sido traducida en quién sabe cuántos idiomas. Y aparte está en las más populares. Las más populares de Netflix. Y, por supuesto, la otra que hizo para Amazon, que es la Juego de las Llaves, que también es muy buena. Podemos empezar con los bloques, porque digo, son 25 y si no, no vamos a acabar nunca. Pero cabe mencionar, como para irnos introduciendo un poquito de historia, la hora de historia, Carlos de Ibira. Ah, absolutamente. El primer Ariel fue... La academia se fundó en 1946. Si conocen un poquito la historia del cine mexicano, es la época de oro. El cine de oro. El cine de oro. Porque pues ahí estaba floreciendo El Indio Fernández, hay muchas películas que estaban, Dolores del Río y todas estas películas que estaban ganando premios y que eran de altísima calidad. Pues bueno, decidieron formalizar esto como una industria y se formó la academia. Muy atinado. 1946. Muy atinado. Y la estatuilla, el Ariel, que es lo que se entrega, fue diseñada por Ignacio Azunzolo, que es un hombre que simboliza un hombre tomando un vuelo, ¿no? A punto. Exacto, que es lo que quieren darle la interpretación al cine mexicano, que despunte, que vuele, que vaya más allá. Y el nombre surge de un libro de José Enrique Rodó y simboliza los valores de unidad y de defensa de los valores latinoamericanos. Es un buen significado. Está bonito. Es muy interesante ese dato, ¿ah? Está bonito el significado y no fue casual como el de los Óscares, ¿no? Que es más curioso el nombre porque decidieron ponerle Óscares, ¿no? Ahora sí empezamos a mencionar las nominaciones. Exacto. Primero vamos con la edición. ¿Cuáles son las nominadas a mejor edición? Pues aquí tenemos la película Cómprame un revólver. Esto no es Berlín, está nominada también la película Polvo, película Sonora y por supuesto Ya no estoy aquí. Luego está Efectos Especiales. Tenemos a Belzebú, como lo recomiendas. Uf, qué bueno. Buena. El Feral tenemos también. Huachicolero. Y la película Sonora y Yo no estoy. Ya no estoy aquí nuevamente. Efectos visuales. En efectos visuales tenemos a Belzebú, Esto no es Berlín, Huachicolero, Sanctorum y Ya no estoy aquí. Y después va con guión adaptado. Tenemos Desde tu infierno, de Sandra Becerril, El complot mongol, de Sebastián del Amo, y Sonora, de John Siles, Guillermo Monro Palacio. Y, por supuesto, tiene que estar el guión original. Tenemos nuevamente a Cómprame un revólver, Esto no es Berlín, Mano de obra, Polvo, y Ya no estoy aquí. También se le da un reconocimiento al maquillaje, que es una industria muy importante también, que tiene que considerar, y hay mucho talento en México, muchísimo talento de maquillistas. Y bueno, ¿quiénes son los nominados esta vez? Vamos a decir los nombres: Roberto Ortiz, por la película Belcebú, Adam Soler, por Cómprame un revólver, Maripaz Robles, Cristian Pérez Guariqui, del complot mongol, Karina Rodríguez, de Esto no es Berlín, María Elena López, Itzel Peña García, Ya no estoy aquí. Esto es importantísimo, porque claro. que se le premie al artista técnico de estas categorías a mí se me hace súper importante, que escuchar tu nombre, que reconozcan la chamba que hiciste en una película. De los nuevos estatutos, ¿no? Que se reconoce tanto al talento que se aprende en la cámara, lo técnico, lo artístico. Y lo científico. Y lo científico también dice por ahí. Y bueno, también está el premio a la mejor música original. Importantísimo. Tenemos a Curiel, Sofía Orozco, Fernando Arias en Asfixia, Aldo Max Rodríguez en Belcebú, Alberto Torres en Cómprame un revólver, Galo Durán en Sanctorum, Jacobo Lieberman en Sonora. También está el mejor sonido,
que es el 50% de la imagen. O sea, claro, una parte muy importante de la imagen y la otra es el sonido. Si no hay buen sonido en una película, probablemente no se disfrute. Y bueno, aquí tenemos, bueno, es una larga lista, pero está bien, Isabel Muñoz, Cristian Giraud, Alejandro de Casa, Jane Bars, Michelle Coutolen, en Belzebú, Javier Umpier, Damián del Río, en Esto no es Berlín, Alejandro Ramírez, Enrique Greiner, Miguel Molina, Raimundo Ballesteros y David Muñoz en La Paloma y el Lobo, y a Raúl Locatelli y Pablo Lash en Sonora. Después vamos con otro más. Sí, sí, se me olvidó. Aquí estaba Javier Umpier, Yuri Laguna, Olita Nagú, Michelle Coutonet, Jaime Bash y Ya no estoy aquí. Pues también sigue mejor vestuario, también es bastante importante. Por supuesto, tenemos a Cintia López en El Complot Mongol, a Gabriela Fernández en Esto no es Berlín, a Arela Cortázar en El Polvo, Gabriela Fernández Sonora, Magdalena de la Riva y Gabriela Fernández en Ya no estoy aquí. Este premio es de mis favoritos y se premia a la mejor fotografía de cada película. Por supuesto, tenemos a Alfredo Altamirano en Esto no es Berlín, a Diego Tenorio en La Paloma y el Lobo, Donatio Martínez en Polvo, Sergi Saldívar en Sonora, Damián García en Ya no estoy. Así es. Bueno, este es el primer bloque de nominados. Sí, y digamos que los más técnicos, ¿no? La gente que está atrás de las pantallas. Los que casi nunca se... Pero muy importante, hacemos el sonido, el maquillaje, el vestuario, todo lo que es la producción. Sí, sin ellos una película no sería lo mismo. No. Y hay que reconocerlos y eso está padrísimo. Y pues bueno, vamos, yo creo que es momento para irnos a otra entrevista y vamos a hablar ahorita con uno de los directores a los que más cariño le tenemos y el público en Chetumal le tiene mucho cariño porque déjame decirte que ha sido la película más taquillera en la historia de Árbol Rojo. Y es que hemos traído películas como Parásitos, como Pájaro de Verano, como Roma. Sin embargo, la peli que más ha vendido tickets ha sido Cómprame un Revólver. Yo recuerdo que la gente salía súper contenta, conmovida. Exacto, sí, es muy tierna. Es muy tierna, pero a la vez muy reflexiva, confrontativa. Cruda. Porque habla de una realidad que no todos queremos ver. Habla del narco, hay que decirlo. Pero de una manera distinta. Exactamente. Aquí en México es una realidad, pero las historias que se cuentan alrededor de esa realidad es lo realmente valioso. Claro. Y esta película lo logra excelente. Se aprecia que se hable, que se siga hablando de la realidad, pero desde otras aristas, de otros puntos de vista. Exacto. Así como lo hizo Polo, desde una comedia, aborda también el narco, pero no son apologías, que estamos hartos de que se glamoricen y que se enaltezca el narco y bueno y de que sea tan reiterativo el tema del narco, ¿no? Pero así bueno, Julio Hernández Cordón hace esta película y de verdad es maravillosa. Ustedes lo saben, la vieron aquí en Chetumal y pues lo que quieran escuchar de él nos lo va a decir de su propia voz. Pues, hola Carlos, gracias por la invitación y por el espacio. Estoy un poquito nervioso por lo de las nominaciones, contento también y sorprendido con lo que me acabas de comentar de cómo el público de Chetumal arropó la película, ¿no? Cómprame un Revólver, sobre todo el público femenino. No sé, me llena de mucha alegría saber. Julio, ¿qué significan para ti estas 8 nominaciones y entre ellas pues la más importante que es a Mejor Película? ¿Qué significan para ti un año después de haber estado en cines? Es muy significativo para mí porque están nominando a varios colegas y amigos con los que hice la película, ¿no? No solo a mí, sino a varios amigos a los que admiro y respeto mucho su trabajo, ¿no? Como Alberto Torres, que es uno de los músicos, a Sóstenes Rojas, que es uno de los actores, a Adam, que es el maquillista, a Ivonne Fuentes, que es la diseñadora de producción, entre otros. Entonces, saber que hicimos un trabajo que a la gente del gremio le pareció como importante y que nos puedan reconocer siendo nominados, es como un premio ya. Bueno, para mí ya es un premio que me nominen y que nominen a mis amigos. Julio, esta película, seguramente te han preguntado esto,
¿Pero qué tan personal es para ti Cómprame un revólver? Porque pues hay varios elementos que son tuyos. Por ejemplo, tu misma hija es la actriz. ¿Pero qué tan personal o qué tanto de ti hay, por ejemplo, en el personaje de Rogelio? Hay varias cosas. Obviamente, la fragilidad en la que vive Rogelio o el personaje de Rogelio puede ser como similar a la que yo siento respecto a mis hijas, ¿no? Sobre todo de que mis hijas pues están expuestas a esta violencia, ¿verdad? Como sistemática que hay en México y hacia las mujeres. Y muchos de los diálogos que tienen Hawk y su papá son diálogos que tienen que ver conmigo y con mi hija, ¿no? De cierta manera. Y sobre todo la manera tan maternal que es Matilde, ¿no? Con su papá dentro de la película. Eso sí, me inspiré en ella. Tengo dos hijas, las dos salen en la película. La grande tiene un papel mucho más pequeño, pero las dos sumamente son maternales conmigo y esa preocupación que tienen y esa manera de cuidarme y esa como complicidad que hay de cierta manera forma parte de mi vida, ¿no? Y todo lo que corresponde como al elemento del béisbol también es algo sumamente personal. Yo juego béisbol con mis amigos. Y no sé, también soy papá soltero, ¿no? Entonces hay cosas que coinciden. Y otras totalmente son ficcionadas, ¿no? Entonces, pero creo que el hecho de que la protagonista sea Matilde, mi hija, pues hay un alto porcentaje de mí en la pantalla, ¿no? Y esta parte de ficción, porque se nota una construcción bastante compleja de un universo que muchos lo comparan con Mad Max, pero es bastante fantástico, que salió seguramente de tu mente. ¿Cuáles fueron tus influencias para hacer este universo? O tal vez tu mente de niño. Sí, en esta película decidí como que trabajar o inspirarme o tener como referencias mucho más visibles, ¿no? Y me fui como a cosas que me gustaban de niño, ¿no? Como Mark Twain, que es como el escritor de Huckleberry Finn y Tom Sawyer, ¿no? Que creo que al final de la película es muy evidente con la balsa en el canal, que la niña se llame Hawk, que hay ciertas cosas que coinciden, ¿no? Como Huckleberry Finn, el papá de Hawk, estaba como metido en el vicio, ¿no? De repente era mucho más violento, aquí el papá es mucho más dulce, pero aún así comete como ciertos errores. Está lo que tú mencionas, Mad Max, que es una trilogía que me gustaba mucho de niño y de adolescente, ¿no? Está lo del béisbol, que está como súper latente en la película visualmente, porque todo transcurre en un diamante de béisbol, que me parece como de los lugares más lindos en los que he estado. Y hay también cosas de La Noche del Cazador, que es una película americana de 1950 y tantos, ¿no? De dos niños que huyen de un reverendo, los quiere matar para quedarse con una lana, y esos canales y ese recorrido en la balsa también es un homenaje a esa película. Y el cine negro, de cierta manera, el cine negro de los años 40 y 50, también creo que es algo que es muy, muy importante para mí, que lo quise como compartir, sobre todo, no tanto alguna película en especial, pero como la atmósfera de este tipo de historias, ¿no? Donde los personajes son como especie de antihéroes, donde viven con cierta fragilidad y donde están inmiscuidos con el crimen organizado de muchas maneras. Y quería preguntarte también, los niños en esta película tienen un papel muy importante, ¿pero tú recomendarías esta peli a un niño? ¿A una niña? Sí, por supuesto. Creo que en la actualidad los niños están expuestos a mucha violencia, ¿no?
a través de sus celulares y del internet, ¿no? Cosas que ningún adulto puede como controlar al 100%. Entonces, y considero yo que la violencia en cómprame un revólver es bastante sugerente, ¿no? No es explícita. Y es como una especie de carta de los niños, de lo que es, podría ser México y no queremos que sea, ¿no? Y creo que las cosas, si van a llegar a cambiarse a México, no va a ser a través de nosotros, sino de las nuevas generaciones, de las generaciones que vienen y que están un poquito ya hartas de lo que les estamos heredando, ¿no? Pues va a estar bastante difícil la contienda de este domingo. ¿Tú estás de acuerdo que hay películas muy buenas este año? Ha sido un año histórico, se inscribieron muchísimas películas, la pelea va a estar dura, pero desde aquí te deseamos las mejores vibras. Yo creo que es un triunfo, cómprame un revólver y estarás de acuerdo con eso, no solo por las nominaciones, sino por muchas, muchas cosas más. Al público le gustó, estoy seguro que va a ser un referente en este tema. Y también queremos saber... pues, ¿qué opinas de las demás películas que están nominadas? ¿Cuáles son tus favoritas? Obviamente, cómprame un revólver, pero ¿cuáles viste y dijiste, wow, qué increíble? Bueno, hay varias. Creo que extraño un poquito que no esté la de Joshua Hill, ¿no? Sanctorum, creo que se llama, ¿no? Sanctorum, sí. Sí. Visualmente me parece una película alucinante. Y de las que están, pues, hay varias. O sea, creo que es como complicado porque somos colegas y todo eso y prefiero como no meter cizaña. y es algo que uno aprende como de los políticos en México, ¿no? Claro. Decir mucho, pero a la vez no decir nada. Entonces, creo que todas las que están nominadas merecen estar nominadas, merecen... ser compartidas, merecen como el aplauso y el abrazo que está dando la industria y el gremio. Y bueno, estoy contento de estar nominado con esas películas, con esos directores y formar como de ese... Sí, como de esa generación, ¿no? De cineastas. ¿Y qué podemos...? Mira, yo creo que tú nos has enseñado a que se pueda hacer cine sin grandes presupuestos, cosa que vamos a ver en tu próxima película. Pero, ¿qué opinas de esto, de hacer cine sin dinero, aventarse a hacer cine? No, para mí es fundamental y vital, porque estos proyectos pequeños se vuelven como laboratorios, ¿no?, de experimentación. Y son espacios en los que uno puede probar cosas para siguientes proyectos o para proyectos futuros. Y descartar cosas también. Uno también en estos proyectos de bajo presupuesto uno descarta cosas. Pero sobre todo funciona para ejercitar algo que no se suele ejercitar cuando hay mucho dinero, que es la mente, ¿no? Cómo solucionar cosas de manera creativa sin gastar, ¿no? Y muchas soluciones del cine y muchos aportes que hay en la cinematografía parten de esa motivación de que es, había un problema de producción, un problema que tenía que ver con presupuesto y de manera creativa e imaginativa se buscó suplir esa carencia y muchas veces ocasionó algo que quedó mucho mejor que hubiera provocado tener el presupuesto ideal, ¿no? Y también creo que el cine es una de las pocas artes que es como bastante compleja porque no tienes el tiempo para la experimentación y para el ensayo, ¿no? O sea, para montar una obra de teatro, los actores tienen muchos meses para ensayar, los músicos para sacar un disco o preparar un concierto tienen tiempo para ensayar, los pintores pueden hacer bocetos, los coreógrafos y bailarines ensayan, y para ensayar una película no puedes porque significa hacer una película para ensayar hacer una película, ¿no? O sea, no puedes ensayar en cómo vas a poner las luces, cómo vas a poner la cámara, y con los actores, con el vestuario, porque significa realizar la película, ¿no? Entonces, y por eso creo que entre más
un director realice, va ejercitando y va sumando como experiencias, y posiblemente estas experiencias provoquen que la siguiente película sea mejor que la anterior. ¿Y qué podemos saber de tu nuevo proyecto, de esta película que se acaba de estrenar en Marsella? Se escuchan aullidos, pero pues no sabemos mucho. ¿Qué podemos saber? Bueno, ahorita va a estar en el Festival Black Canvas de la Ciudad de México. Va a estar en línea, ahí la pueden ver. También va a estar en Biarritz, que también es al sur de Francia. En Gijón, en España. Es una película muy personal sobre mi infancia. Transcurrió en Texcoco, en el Estado de México, de donde es el rey poeta Nezahualcóyotl. Uh-huh. Es una película sobre mi infancia, los lugares en los que anduve en bicicleta, sobre Nezahualcóyotl, sobre la búsqueda del lago de Texcoco, y es protagonizada por mi hija grande, que se llama Fabiana. Es una película que se la debía a ella, porque compramos recuerdos. Una película para cada quien, ¿no? Y de cierta manera, es una película que hicimos en una semana, con muy poquito de dinero, o sea, realmente casi nada, financiada por uno de los actores, que es Paco Barreiro, ¿no? Uno de los actores de Narcos también, y una película de búsqueda, ¿no? Que fusiona, es un híbrido, tiene como cosas de videoarte, videoclip, documental, fantasía. Pues la esperamos con ansias, ojalá y podamos verla, bueno, en Black Canvas la vamos a poder ver, pero pues, ojalá y llegue a estar en cines o en alguna plataforma digital para gran público, estaremos esperándola. Ojalá ustedes la puedan compartir. Sí, aquí nuestra, sí, por supuesto, de hecho estamos en alianza con Black Canvas para promocionarlos aquí. Y, bueno, ya quedó grabado, Carlos. Pues Julio, fue un placer platicar contigo, fue un ratito, pero te agradecemos muchísimo. Felicidades por tu trayectoria y pues todas nuestras mejores vibras, que vayan hasta donde estás y que le vaya muy bien y que sigas cosechando todos éxitos. Gracias, Carlos, y saludos a todo el público de Chetumal. Gracias por apoyar el cine mexicano, ¿eh? Bueno, el cine en general. Así es. Hasta luego, Julio. Pues ya escucharon a Julio Hernández y ya escucharon sus nuevos proyectos. Seguramente los que han disfrutado sus películas, como Te Prometo Anarquía, Comprar un Revólver, seguramente también están esperando esta nueva película que se llama Se Escuchan Aullidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se escucha así medio peligroso, pero bueno. No, es dice que, bueno, lo escucharon en la entrevista, es un viaje a su infancia. Y va a revivir lo que vive en Texcoco. Y la hace con su hija, con su otra hija. La actriz de Cómprame un Revólver es su hija, la niñita. Y ahorita va, dice, tengo que hacer una película con cada hija. ¡Wow! Entonces ahorita va la hija grande, ¿no? Pero bueno, Carlos, antes de que sigamos en el siguiente bloque que hemos dividido. Nos vamos con otro clip de historia. Sí, vamos con un dato curioso de los premios Arieles. Fíjate que el largometraje, ¿tú sabes cuál fue el primer largometraje que se premió como mejor película? ¿La primera? Uh-huh. Sí, fue La Barraca de 1946. La Barraca de 1946, dirigida por Roberto Gabaldón. ¿Qué tal? Que en 1946 se lo dieron, pero esta película fue hecha en 1945. Uh-huh. Vamos con el siguiente bloque de nominaciones. Y porque todavía nos faltan bastantes, te faltan de los más importantes. Así es. El diseño de arte es algo maravilloso, porque si no se diseña bien, si no se hace las locaciones como el director las piensa, si no se construye esa realidad tal como la piensa el director, realmente se vuelve una película inverosímil, que no vas a creértela que está sucediendo lo que realmente quiere el director, ¿no? Y por eso también se premia a la dirección de arte. Y en este año está nominado Carlos Lagunas de Belzebú. Qué buen diseño de producción. Es una película de terror que no hemos mencionado nada. Pero realmente se le agradece que haya hecho terror con tan buena calidad. Sabemos que el terror difícilmente logra películas de alta calidad. Así es. No sé por qué está como destinado el terror a que siempre algo
no cuaja bien y terminan siendo películas o caen en clichés o se desbordan en efectos y por lo regular no acaban bien, ¿no? O son, no son bien recibidas por la crítica, ¿no? No, esta es una joya. Esta realmente es una película redondita, maravillosa, logra el terror, a mí me heló la sangre uno que otra escena. Ajá. Y pues también la trajimos así mal. Estuvo aquí también, en el café. Espantamos gente aquí en este café y yo creo que estarán de acuerdo con nosotros de que es una gran película y está nominada para Mejor Diseño de Arte. También está Ivonne Fuentes con Cómprame un Revólver, ahí va otra de Cómprame un Revólver. Diana Quirós de Esto no es Berlín, que bueno, adaptaron una época en los 80s y lo hace muy bien, ¿no? Si te la crees, está hecha en sí, los 80s. Sí, sí, yo, sí, a mí me encantó ese detalle muy ochentero. También está Bárbara Enríquez por Polvo. Y bueno, también la ubican en los 70s en un pueblito de Baja California. San Ignacio. En San Ignacio. Y también está nominada Ya no estoy aquí. Y los artistas son Thaisa Maluf Rodríguez y Gino Fortebuono. También está el mejor cortometraje de ficción. También los cortos, que muchas veces nadie los pela. Sí. También hay que celebrarlo. Bueno, este en la categoría de mejor cortometraje de ficción está 503 AM de Avril Schmuckler. Está también Encuentro de Iván Lowenberg. Está La Bruja del Fósforo Pasante de Sofía Carrillo. Las Desaparecidas de Astrid Domínguez. Y Una Canción para María de Omar Deneb Juárez. La categoría de mejor documental cortometraje está un abrazo de 3 minutos. Está aquí en inglés, pero es Un Abrazo de 3 minutos. Y está en Netflix, quienes la quieran ver, es de Berardo González. Y es un experimento bien padre. Esa está totalmente disponible, la pueden ver ahí. Se llama Un Abrazo de 3 minutos. Berardo estuvo también platicando con nosotros. También platicamos con Berardo González. Y también está Abrir la Tierra de Alejandro Zuno. El Valiente Ve a la Muerte Solo Una Vez, de Diego Enrique Osorno. La Bruja de Texcoco, de Alejandro Paredes y Cecilia Villaverde. Lorena, la de Pies Ligeros, de Juan Carlos Rulfo. Juan Carlos Rulfo, por supuesto, que también es un cineasta muy reconocido. Y también está Mejor Cortometraje de Animación. Adelina de Ana Portilla. Está también Dalia Sigue Aquí, de Nuria Menchaca. Eclosión, de Rita Basulto. El Tigre Sin Rayas, de Raúl Alejandro Morales Reyes. Y Hank Ki Koipashi Hak, La Creación del Mundo, de Antonio Coelho. También está Mejor Película Iberoamericana. Wow, esa es una, favoritas del público. Está La Vida Invisible, de Brasil, que es maravillosa. La Vida Invisible, de Eurídice Guzmão, que estuvo compitiendo por la Palma de Oro. Estuvo en el Festival de Cannes. Está Dolor y Gloria, por supuesto, de Pedro Almodóvar. Qué increíble película también. También está La Odisea de los Giles, que pues, es súper divertida, dirigida por Sebastián Borestein, que pues, habla de un atraco que planean en un pueblito y es basada en hechos reales. Está buenísima también. De Colombia está Monos, de Alejandro Landes, que es brutal esta película, disponible en Netflix. Me encantó. Maravillosa, es una atmósfera increíble, le encuentra muchas similitudes con El Señor de las Moscas, pero es una cosa bien salvaje y realmente con unos escenarios de Colombia padrísimos. Sí, brutales. Y por último está Retablo, de Álvaro Delgado, desde Perú, y que también la pueden ver en Netflix. Disponible. Está buenísima, yo apenas la vi hace una semana. Y nos habla de una tradición en Perú, en que hacen estos retablos, como unas casitas de madera, que parece como pues una artesanía, pero sucede algo en esta sociedad conservadora que hará que pues, la persona que estaba bien vista sea ahora despreciada. Sí, habla sobre un tabú, un tabú en ese pueblito. Y que no solo en ese pueblito es un tabú. Ah, bueno. No les voy a revelar de qué se trata. Véanla, por favor. Está en Netflix, se llama Retablo de Perú. Y bueno, esas son las cinco películas que van a contender por este premio. La mejor es Iberoamericana, ¿no? También está el mejor largometraje de animación. Solo hay dos, porque sabemos que la animación en México está limitada. De mucha calidad, pero de lo bueno poco.
y hemos visto grandes películas como Annie Bruno, y esta vez está Olimpia, que es brutal, a mí me encantó Olimpia, y está compitiendo con Día de Muertos de Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano. Olimpia es dirigida por J.M. Cravioto. Películas realmente muy buenas. Sí, las dos están buenísimas. También está Mejor Ópera Prima, que ahí está bien difícil esta categoría. Está Huachicolero, de Edgar Nieto. Está Carlos Lenin Treviño, por La Paloma y el Lobo. La Paloma y el Lobo es increíble esta película. Es un drama muy, muy triste, muy profundo, con una fotografía maravillosa. También está David Sonana, con Mano de Obra. Está Axel Muñoz, con Noches de Julio. Y el queridísimo José María Yaspi, nuestro querido, con Polvo, que bueno, él lo conocemos por su trayectoria como actor, claro, pero pues ya se aventó a dirigir y qué bien lo hizo, al menos la academia dice eso, y lo están reconociendo con esta nominación. Y también está Mejor Largometraje Documental, que también están buenísimos todos. Está ahí El Guardián de la Memoria, de Marcela Arteaga. Familia de Medianoche, uff, qué buena película. Está en varias plataformas ya, Familia de Medianoche, que habla de unos conductores de ambulancia. Véanla, por favor. Está también Oblatos, El Vuelo de que Surcó la Noche, de Acelo Ruiz Villanueva, Una Corriente Salvaje, de Nuria Ibáñez, y Vaquero de Mediodía, de Diego Enrique Osorno. Y este es el segundo bloque. Gran bloque. De nominados, y ya, así como en los Oscars, nos vamos acercando a los principales a los principales premios y a los que todos están esperando. Pero yo creo que es momento de, pues bueno, tú platicaste con una persona, también es una señora que tiene una trayectoria larguísima. Así es. Y bueno, háblanos. Ella es una actriz que está justo nominada en esos premios Arieles como a mejor actriz. Y bueno, es una señora que tiene también años en cine, en teatro, en televisión. Ella es Verónica Langer y nos va a platicar sobre Clases de Historia, que es la película que la tiene ahorita en esta categoría como mejor actriz. Todos queremos ver Clases de Historia. Bueno, no todos queremos Clases de Historia, pero todos queremos ver la película de Clases sí. de Historia. El trailer se ve buenísimo y Verónica Langer es la protagonista y queremos escuchar esa entrevista. Así es. Indira González. Bienvenida, Verónica. Bienvenida a tu casa, Spotlight. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Y bueno, para empezar, ¿cómo estás, Verónica? ¿Cómo te encuentras viviendo en esta nueva normalidad? Pues, ¿qué te digo? Bien, estoy bien, no me puedo quejar, hasta ahora bien de salud. Justo hoy me hicieron otra vez la prueba, que ya me la han hecho varias veces, que es lo más importante. Por lo demás, un poco como todo el mundo, inventándome la vida, tratando de cuidarme a mi familia y a todos nosotros lo más posible, y pues sí, también fastidiada, también saturada, en fin, ya son muchos meses, ya estamos un poco cansados todos, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hay, así que no queda más que ponerle buena cara. Así es, y ya poco a poco, ¿no? Empezando ya a salir, a activarnos otra vez, ¿no? Sí, hoy por ejemplo fui al súper, qué sé yo, no sé, es un poco inevitable empezar a moverse un poco. Perfecto, Verónica. Y dinos, ¿cómo se siente la sexta nominación en los premios Ariel y de la mano nuevamente de Marcelino Islas? Pues mira, la verdad que me parece increíble. Yo ni yo me la creo cuando digo, de pronto me di cuenta y dije, ay, pero es la sexta vez. Y dije, ay, no puede ser, ¿cómo han pasado tantas veces? Pues se siente cada vez diferente, cada vez nuevo y cada vez emocionante. La verdad, yo estoy muy emocionada. Muy, muy emocionada y bueno, muy ilusionada también de sacármelo, pero bueno, si no me lo saco, pues también pues, lo entiendo, ¿no? Muchas veces no me lo he sacado, porque si piensas que fueron 5 y nomás me lo saqué 2, pues 3 veces no me lo llevé a mi casa, pero de todos modos, la pura nominación ya es una experiencia muy linda. Ahora, ha sido especial también en este sentido, porque el grupo de las nominadas, como que
nos tenemos mucho cariño, yo les tengo mucho cariño a todas ellas, y hemos tenido algunas, unos encuentros, por ejemplo en Zoom, pero también tuvimos un encuentro presencial, que fue esto para la revista Él, no sé si lo viste por ahí. Sí, preciosa, está muy increíble esa imagen, la fotografía, está de verdad muy innovador, a mí me gustó mucho la idea. Exacto, bueno, pues fue estar juntas toda una mañana, después de tantos meses prácticamente sin ver a nadie, y con chicas a las que realmente quiero muchísimo, como Cassandra, Flor, Giovanna. La que menos he tratado es a Mariana, realmente. A ella nunca hemos coincidido en nada, sí, pero no la conozco mucho, pero ha sido un bonito grupo. Y en esta película, Verónica, Clases de Historia, ¿cuál fue el mayor desafío que representó tu personaje? Bueno, yo creo que un poco el conjunto, porque es realmente, es un personaje complejo, que eso es lo padre. O sea, lo padre de este trabajo es cuando es un reto. Cuando no es un reto y dices, ay, bueno, voy a hacer lo que ya hice 20 veces, pues no tiene chiste, ¿no? Cuando nos gusta y nos apasiona más es cuando realmente representa algo diferente, algo... No, o sea, diferente para nosotros, o yo, por lo menos a mí todavía a estas alturas y todo, me sigue interesando como pasar mis propios límites, ¿no? O sea, como decir, bueno, hasta aquí ya es tierra conocida, ya de aquí para allá, tengo que buscar, tengo que, en fin, tengo que explorar adentro de mí cosas, y entonces cuando se vuelve una experiencia rica, interesante. Y en este personaje, ¿cuál crees que es el mensaje que tiene la maestra Verónica para todas las mujeres que se encuentran en una situación muy similar? Bueno, yo creo que el mensaje, así dicho en muy pocas palabras, sería que la vida hay que vivirla en cada momento, y hay que vivirla hasta el final, y hay que vivirla intensamente. Es un poco lo que le pasa a este personaje, que de estar así un poco como aletargada, un poco, bueno, en una rutina ya muy establecida y a la vez no solo muy establecida, sino que además enferma y todo esto, pues de repente dentro de todo eso encuentra así como que su vida se vuelve un torbellino y encuentra un montón de vitalidad dentro de lo que le está pasando. Entonces, creo que eso es un poco la lección que deja este personaje. Bastante. Que siempre hay tiempo para sacarle la gotita a la vida. Al jugo hasta el final, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo en esos momentos, de hecho, también, ¿no? Creo que muchas películas van ad hoc a estos tiempos que nos ha puesto a reflexionar en estos meses de encierro. Sí, totalmente. Yo también pienso que, si bien yo cada vez me preguntan qué cosas he aprendido de la pandemia, siempre digo que la verdad que esta, yo quiero que se acabe. Yo no lo encuentro. O sea, como que lo bueno no se lo acabo de encontrar. Sin embargo, pues creo que lo que sí también hay que tomarlo como una oportunidad en otros sentidos, ¿no? A lo mejor de tener tiempo que normalmente no tienes, de hacer cosas que no te das chance habitualmente, en fin. Y bueno, es lo mismo un poco con el personaje. O sea, ella de repente se descubre muy al final, pero se descubre a sí misma, ¿no? En esta relación con Eva. Con Eva, exactamente, la chica joven. La chica joven, sí. Verónica, a lo largo de toda tu trayectoria, tus personajes siempre han sido muy entrañables. Eso me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué tomas en cuenta en el momento de aceptar e interpretar un personaje? Pues mira, son varias cosas. O sea, primero que, pues yo creo que hay puede ser desde varios lados, ¿no? Que uno acepte un proyecto. A veces es el guión, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, en cine y así, pues lees el guión y dices, ah, pues sí, sí te toca, ¿no? Es como el amor, ¿no? O sea, si hay un flechazo, si hay un primer encuentro positivo, pues de ahí pueden pasar muchas cosas. Ya si lo estás leyendo y dices, ay, qué flojera, no entiendo, no sé, lo que sea, pues bueno, no empezamos tan bien eso. No quiere decir que después uno no lo acepte, o si lo es aparte, ¿no? Pero sí hay un primer encuentro con el texto, yo creo.
Y a veces también es la situación, o sea, hay gente con la que yo, no sé, prácticamente iría a donde fuera, ¿no? Por ejemplo, con Marcelino, si él me ofrece un guión. Bueno, ahorita, por ejemplo, en su nueva película hice prácticamente un beat. Pero bueno, pues si él me lo pide, pues yo lo voy a hacer, ¿me entiendes? No lo voy a cuestionar, ni voy a... porque hay una relación y hay otras cosas que me importan además, ¿no? Entonces, pues depende de muchas cosas. Ya que lo aceptas, pues hacerlo con la mayor verdad y la mayor entrega que uno puede. Claro. No te preguntaré cuál es tu personaje favorito, porque siempre me contestan que cada personaje es diferente y representa... Ah, bueno, sí, exacto. Es como cuando les preguntan a los padres a qué hijo quieres más, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, los quieres, ¿no? Finalmente, nomás con uno a lo mejor sientes más cercanía, con otro te es más complicado, lo que sea, pero... a todos los quieres. Exactamente, pero en este caso, ¿algún personaje que haya representado para ti lo que te hayas arriesgado más? Que tú dices, sí, no sé cómo acepté este papel, pero bueno, finalmente lo saqué y fue muy, muy arriesgado de mi parte, ¿no? ¿Algún papel? Bueno, yo creo que en el caso de clases de historia sí fue bastante arriesgado, ¿no? Porque pues hago cosas, yo nunca había hecho un desnudo en cine a estas alturas de mi vida, por ejemplo, ¿no? Eso creo que fue bastante arriesgado. Y bueno, toda la situación. También, por ejemplo, en Hilda fue un personaje que para mí fue arriesgado, porque no sé si tuviste oportunidad de verla, pero hago una mujer que está en el límite de la locura y finalmente acaba pues bastante mal psicológicamente. Entonces... sí son personajes difíciles, justo cuando estás así como ya en un borde, como que no sea el cliché de así de la loquita y eso pues no es fácil. En fin, también hay que siempre confiar mucho en el director, ¿no? Yo creo que el director finalmente es quien tiene como la historia, el tono general de la historia en la cabeza, entonces... es muy importante sentir que nos podemos recargar en él. Claro, y creo que lo has comentado bastante bien, justo, ¿no? Que lo llevas al límite, pero no al borde de que caiga en un cliché perfectamente. Sí, pues eso es un poco lo que yo trato, por ejemplo, cuando hice también el personaje de Rosario Tijeras, que también en otro tono totalmente, pero no es fácil hacer una mala tan mala y a la vez que sea creíble. ¿No? Que no es nomás la mala, sino que a la vez tienen ese amor por su como hijo adoptivo, o que a la vez ella es su nana, pero además es su empleada, pero además, no sé, pero lo que sí ella tiene es un gran amor por este muchacho que hizo Sebastián Martínez, actor colombiano. Y entonces, que estuviera presente, por un lado, esta mujer que pertenece a ese mundo de la mafia horrible, pero a la vez es capaz de tener esas emociones, ¿no? Yo lo que trato es humanizar a mis personajes, ¿no? De no caer en el cliché. Y finalmente es lo que lo hacen más reales, ¿no? Y con lo que la gente se identifica. Y de polarizar entre el bueno o el malo a realmente un personaje humano, ¿no? Que tienen ambos tintes. Y Verónica, actualmente, ¿en qué otros proyectos te podemos encontrar? Por ejemplo, que también estás haciendo una novela. Correcto. Sí, estoy ahorita en Imperio de Mentiras, que es una novela que está produciendo Giselle González para Televisa, para Las Estrellas. No salgo mucho, pero sí estoy ahí. O sea, sí tengo un personaje que va prácticamente, no desde el principio de la historia, pero entra por ahí del capítulo 15, no recuerdo exacto el número. Y luego va prácticamente hasta el final. Pero de todos modos es un papel bonito. Yo también te digo, como sea, le estoy tratando de encontrar esta parte, o sea, esta es al revés, que lo que te contaba de Rosario Tijeras, es una mujer que es toda bondad, pero bueno, tiene que ser también eso, una buena real, ¿no? y bueno, estoy muy contenta también de poder estar trabajando en estos momentos que son complicados para todo el mundo, con los trabajos y las posibilidades de hacer cosas que se han visto tan limitadas, ¿no? Claro, Verónica, pues mira, muchísimas gracias. Realmente nosotros te admiramos mucho aquí en Árbol Rojo.
Nos encanta ver, de verdad, todos, es lo que platicábamos porque antes de que hacemos las invitaciones a los actores o a los directores de cine, nos juntamos a platicar y y son entrañables tus personajes, de verdad, multifacéticos, o sea, de ver, como tú dices, de ser una malvada a ser una tía en otras películas o series de televisión, la vecina en la Casa de las Flores. Bueno, y ahorita y por supuesto lo que te trae ahorita en la nominación a Mejor Actriz, ¿no? Que es la Clases de Historia, ¿no? Entonces, de verdad, te agradecemos muchísimo. Obviamente que te deseamos todo el éxito y toda la suerte para que te lo ganes. Gracias, pues muchas gracias. A ver qué pasa. Por supuesto que sí. Entonces estaremos en contacto. Te mandaremos toda la buena vibra para que ganes. Y el próximo martes saldrá al aire la entrevista. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Y un beso a todo tu público, todo mi cariño. Hasta luego, gracias. Verónica. Gracias. Gracias. Bye. Y bueno, justo hemos tenido ya la entrevista con Verónica Langer, nos acaba de comentar de su papel como la maestra Verónica precisamente en Clases de Historia, lo complicado que fue para ella hacer un desnudo, ella comentaba hacer un desnudo a esa edad y se fue de mi reto más difícil. Y bueno, estoy muy contenta de estar de nuevo en esta nominación. Aparte tiene otros proyectos, sale en una novela y también en la nueva película de Fidel. ¿Qué es la favorita del director? Ya encontró a su musa, director. Así es. Y pues bueno, no podemos continuar sin antes seguir mencionando a todos nuestros aliados, que cada vez son más. Y pues vamos a mencionarlos. Está Tenis Panam Chetumal, también está la pizzería Chitomati, está Almina Restaurant, Cielo Rosa Films, Grill and Meat, Pastelería Mercy, Hotel Bacalar Mágico, La Barra Cantina, El Taquito, Asile Hotel Boutique en Bacalar. ¿Cuál más? Tenemos también Tortas El Menona, Imagia Centro Estético, Origami Design Lab, Indie Joyería, La Bague Shop, Big Wings Chetumal, Bacalar Tours y Nación Bar. Nación Bar. Pues todas esas empresas están aliándose con nosotros y espérenlas porque estarán anunciando sorpresas en las redes sociales de Árbol Rojo. Ya ustedes ya fueron testigos de eso. Nos han dado muchas sorpresas, muchos regalos. Muchas cortesías, los que nos siguen ya saben. Aretes por ahí, bien bonitos. ¿Qué tal? Y pues bueno, esténse pendientes de las redes sociales y pues bueno, habría que agradecer. Todos nuestros aliados tienen cortesías. Así es. Entonces, estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Y aquí, mira, aquí va a salir el contacto, aquí debe salir el correo de contacto para que si quieren anunciarse con nosotros, también lo hagan. Pues vamos ahora sí con el tercer bloque, con los más importantes. Los más esperados. Los más esperados. Tenemos la mejor revelación actoral. Y aquí tenemos a Zul Magaña en la película Asfixia, Joana Fragoso en Asfixia Igual, Eduardo Panda en Huachicolero, a Juan García en Ya No Estoy Aquí, Coral Puente, Ya No Estoy Aquí. Y bueno, tenemos mejor coactuación masculina. Tenemos a Raúl Briones en Asfixia, a Sustenes Manuel Rojas en Cómprame un Revólver, a Daniel Jiménez Cacho en Chicuarotes, a Adrián Vázquez en Polvo y a Juan Manuel Bernal en Sonora. Okay. También a la mejor coactuación femenina, a Mónica del Carmen por Asfixia, Dolores Heredia en Chicuarotes, Bárbara Mori en El Complot Mongol, Jimena Romo en Esto No Es Berlín y Dolores Heredia en Sonora. Que hacemos un asterisco para decir que también la queridísima Jimena Romo ha sido invitada especial de Árbol Rojo aquí. Fue nuestra madrina del primer aniversario. Exacto. Y pues bueno, a ella también le tenemos muchísimo cariño. Un cariño especial y le mandamos nuestras vibras, aunque está difícil la categoría. Vamos ahora con la mejor dirección. Bueno, la mejor dirección tenemos a Kenia Márquez. Kenia Márquez. Queridísima, ya es como que favorita, solo por haber estado en Árbol Rojo. Y porque es la única, la única mujer nominada. Por supuesto. En esta categoría. En esta terna, por supuesto. Luego tenemos a Julio Hernández Cordón por Cómprame un Revólver. Merecido. Harry Sama, por Eso No Es Berlín, también el querido Harry está con nosotros. José María Jaspic,
quien se está estrenando como director, y Fernando Frías de La Parra por Ya no estoy aquí. Ellos son los que están nominados a mejor dirección. También han estado todos en Agua Rojo, han platicado todos con nosotros y pues bueno. Ahora sí, vamos con los tres más importantes. Primero, vamos con el mejor actor. Para mejor actor tenemos a Benny Emanuel, de la película Chicuarotes. Está bien chavo igual. Sí. A Shiviani Ponce de León, esto no es verdad. Shiviani igual, es que están jovencitos, es de que todavía están bien chavitos. Sí. Armando Hernández en La Paloma y el Lobo. A Luis Alberto en Mano de Obra. Y a José María Jaspic en Polo. Y bueno, tenemos a la mejor actriz también. A Verónica Lange, que igual ya nos estuvo platicando de las clases historias. A Eduarda Urrola en Luciérnagas. A Mariana Treviño en Polvo. Mariana Treviño por esta película se ganó el premio en el Festival de Morelia, mejor actriz. Tenemos a Cassandra Shangherotti por la película Solteras. Y Giovanna Zacarías por la película Sonora, otra película que igual pueden ver en Netflix ahorita. Así es. Y bueno, para mejor película tenemos a la película Asfixia, de la directora Kenia Márquez. Cómprame un revólver, del director Julio Hernández Cordón. Esto no es Berlín, de Hany Sama. Polvo, de José María Jaspi. Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra. Y pues bueno, está súper difícil son cinco películas nominadas a mejor película. Las cinco son excelentes. Yo no puedo decir que tengo una favorita, para mí sería como meterme en serios problemas. Ya sé. Porque, pues... son tan distintas. Son distintas todas. Se disfrutan de diferente manera. Y bueno, aquí lo importante es que también el llamado a consumir el cine mexicano, que muchas veces ha estado estigmatizado, ¿no? De que, no, a mí no me gusta, por ahí los comentarios malinchistas, ¿no? Son películas, la verdad, que vale mucho verlas, apoyar a lo hecho en México. Las cinco son grandes películas. Uh-huh. Y hablando de lo que estábamos diciendo de la distribución, ¿sabes quién tiene una opinión que vale mucho la pena escucharla? Porque ha estado en todas las facetas de la industria, ha sido productor, bueno, no en todas, pero ha sido productor, ha sido guionista, ha tenido una carrera muy larga de actor, como actor, y también es director ahorita, es José María Jaspic, que aparte está bien joven, para tener esa trayectoria, es bastante joven. Tiene muchas y muchos fans alrededor del mundo. Ha salido en la película en la serie de Narcos. Y ahorita, pues, con Polvo, tiene 11 tremendas nominaciones. Y él nos va a platicar un ratito de toda esta aventura hacia los Arieles. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tú, qué gusto verte. Qué bueno escucharlo. Y pues bueno, ya pronto se acerca el día más importante del cine nacional, en que pues se celebra pues lo mejor del año. Y tú estás allá, estás entre las tres más nominadas, con 11 tremendas nominaciones, y no cualquiera. O sea, son, digamos que te estás llevando las más importantes. Sobre todo si porque ni siquiera lo esperaba. Entonces, realmente ya estar nominado en esas categorías, como bien dices, suena como cliché, pero pues es cliché porque es cierto. Sí es ya realmente un honor estar nominado con todas las personas que están ahí, que admiro, que muchos son amigos. Entonces es muy bonito. Oye, José María, ya para un año que se estrenó esta película en Morelia y que, bueno, causó muchísimo ruido, mucha expectativa. Fue muy dura la competencia, por ahí estuvo Mano de Obra, estuvo Ya no estoy aquí. Y esto no es Berlín, bueno, también. Polvo hizo mucho ruido y a mucha gente le gustó, ganó Mariana Treviño, mejor actriz. ¿Cómo te sientes de un año después de esto, que también ya estuvo en salas y recibiste pues también muy buenos comentarios? Cuéntanos, ¿cómo te sientes un año después de esto? Sorprendido, porque la verdad es que solté la película. Una vez que se estrenó, pues ya. Dije, ya, yo ya cumplí, ya estuvo. Ya ni siquiera preguntaba cómo le estaba yendo. Porque fueron demasiados años de prepararla, de trabajarla,
de conseguir el dinero, en fin, el proceso, aunque fue muy bonito, fue muy largo. Entonces, en cuanto la estrené, como que dije, ya, se cerró el ciclo, a lo que sigue, ¿no? Y entonces, de repente, que un año después la revivan de esta manera, pues no deja de ser sorprendente, ¿no? Yo le calculaba una o dos nominaciones, una de ellas para Mariana Treviño, porque su trabajo es espectacular, pero no me imaginaba 11. En ningún momento pensé que se iba a hacer, porque aparte, como bien dices, ¿no? Están las mismas películas que estuvieron en Morelia. Ahí qué buen ojo del Festival de Morelia, ¿no? Porque todas las que estuvieron ahí están en los Arieles. Sobre todo como para óperas primas. Pero, pues eso, me da una sensación como de, pues de alegría, porque es una celebración de lo que hacemos, ¿no? Uno va contra todo en este país. Vas contra los exhibidores, vas contra los distribuidores, vas contra las películas gringas, vas contra todo para que puedas exhibir tu trabajo, ¿no? Entonces, es una lucha constante, y que ustedes lo saben mejor que nadie. Y entonces, pues a la hora de los Arieles, pues sí, ya es algo muy bonito. Fue tu primer trabajo como director y realmente sorprendiste a muchísimos. Tu carrera es más conocida como por ser actor, pero has sido productor. Escribiste el guión y ahorita te aventaste a dirigir. Cuéntanos cómo fue tu experiencia al aventarte a dirigir a instituciones de la actuación, a verdaderamente actores con muchísima trayectoria como Jesús Ochoa, como Angélica Aragón y, bueno, a Joaquín Cosío. ¿Qué tal fue tu experiencia, tu primera experiencia dirigiendo? En mi cabeza fue algo aterrador desde que decidí hacerlo, porque no estaba planeado así, no estaba presupuestado. No me sentía listo para dirigir, pero conforme fui trabajando el guión y las preguntas se fueron tornando cada vez más personales y menos anecdóticas, ya sentí yo la necesidad de dirigir. La verdad es que al mismo tiempo, al tener experiencia como actor y ya más de 20 años en el set, sé lo que necesitan el actor para sentirse seguro y para entender qué es lo que el director quiere, ¿no? Que es una comunicación bastante sencilla y bastante directa. Así es como a mí me gusta que me dirijan. Y eso lo traté de replicar en Polvo, ¿no? Sobre todo para no complicármela a mí, no complicar a los actores, porque nunca tuve realmente la oportunidad de escucharlos a todos juntos, porque todos estaban... Mariana estaba en Madrid, Joaquín estaba en Estados Unidos, Adrián estaba de gira con su obra de teatro. O sea, me pude juntar con algunos de ellos un par de veces, uno a uno, y nunca los tuve a todos juntos. Entonces, pues traté de mantener todo lo más sencillo posible para que el mensaje y la dirección fuera muy clara y no... Y pues caminar a todo como tenía que caminar, ¿no? Cuando estás haciendo algo por primera vez, pues desde mi experiencia es que si veía Polvo así como un total, me empezaba a dar taquicardia. Entonces tenía que ir paso a paso, resolviendo. Dije, a ver, voy a resolver problema por problema y voy a empezar por los chiquitos. Vamos por orden y vamos resolviendo problema por problema. Entonces ya no veía a esta cosa gigantesca y complejísima enfrente de mí. Ya nada más veía un problemita enfrente de mí. Entonces, una vez que resolvía eso, bueno, pues seguía el próximo problema. Entonces, ya lo resolvía, seguía el próximo. Y así, cuando me di cuenta, ya había resuelto un chingo de cosas. Ya había hecho la tarea por consecuencia. Y ya estaba listo para hacer lo que tenía que hacer. La anécdota es algo muy sencillo. Es un tipo que regresa a su pueblo porque lo obligan, tiene que resolver un problema. Y ese problema radica en recuperar un cargamento que cayó ahí por accidente, y el pueblo está en peligro si este personaje, si el Chato, no recupera esos. Entonces, la anécdota es muy sencilla, es algo que ha pasado mil veces en mil pueblos, pero durante el trabajo de guión, pues yo estaba como en mi crisis de la media edad, entonces estaba preguntándome todo el tiempo, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en Tijuana? ¿Qué hubiera pasado si siguiera viviendo en Baja California?
si hubiera puesto una taquería o si hubiera puesto un restaurante o si lo hubiera hecho abogado cuando está, o sea, se hubiera terminado la carrera en la UABC. No sé, empezaron todas estas preguntas a hacer mi crisis que tenía que vivir, ¿no? Entonces, esa crisis se fue apoderando del guión. Y así es como se volvió algo realmente personal. Ya era personal porque íbamos a grabar en el pueblo donde nació mi padre. Las locaciones iban a ser la tienda de mi tío Chacho, la casa de mis abuelos, ¿no? La iglesia donde hice mi primera comunión. Todas esas cosas ya lo hacían personal, pero lo que realmente lo convirtió en algo muy, muy propio fue eso. Fue porque la historia antes era otra y se fue, la fui llevando conforme me iba preguntando y contestando estas preguntas, ¿no? Que era, ¿qué hubiera pasado si? Sí, ¿no? Retomar las decisiones que has hecho durante tu vida y las consecuencias de esas decisiones y hacer como un balance, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente hizo que se volviera personal polvo. Por eso no es una historia sobre narcotráfico, es una historia de un tipo que regresa a replantearse las decisiones que ha tomado en su vida. Claro, y yo creo que este tema que mencionas del narcotráfico, yo creo que muchas veces se estigmatiza una película, ¿no? Y al inicio, cuando se estrenaba esta película, podría ser que mucho público la relacionó con una película del narco, pero cuando la termina viendo uno, realmente descubres esto que estás comentando. Y sobre todo, algo que te agradecemos muchísimo, la audiencia, el público, el hecho de que no hayas enaltecido al narco, ni hayas glamorizado al narco, sino que lo manejas de una manera bastante en comedia, pero con tintes trágicos, ¿no? Pues sí, no es una apología para nada. Pues la gente, y con toda razón, tal vez pensó que iba por ahí, pues porque vengo de hacer Amado Carrillo en Narcos, porque pues, es un tema que más que esté de moda, pues es una realidad brutal en nuestro país. Entonces, pues está por todas partes. Y entiendo el cansancio y entiendo el decir, ya, por favor, dejen de hablar de esto. Pero pues tampoco te puedes poner a convencer a todo el mundo, de decirles, no es una historia sobre narcotráfico. Aquí el narcotráfico es un detonador para que el Chato empiece ese viaje que tiene, ese viaje existencial que tiene que vivir. Lo de la comedia, pues a mí siempre me ha gustado, es el género que más me gusta, es la comedia, es donde me siento muy cómodo, pero es a donde nunca me hablan. Pues me tuve que escribir yo una comedia para poder ya finalmente divertirme haciéndola, porque siempre me agarran de maldito, de malo, de ojete. Y no es que en esta no, pero el tono es distinto. También el lugar y la gente de San Ignacio, el norteño per se, ya es un ente simpático, es un ente cálido, que te invita a la comedia, ¿no? Aunque estés viviendo una tragedia, nunca falta cómo le dan la vuelta para aventártela en tono de comedia. Y el pueblo de San Ignacio es así, ¿no? Entonces, pues bueno, fue ahí la combinación perfecta, creo yo. Y que seguramente va a aumentar el turismo de San Ignacio, porque mucha gente quería... Ya aumentó. Sí, ya aumentó. Ya me hablan y me agradecen. Me dicen, ustedes están tomando fotos afuera de la tienda, están tomando fotos acá, Pues sí, lo que pasa es que es un lugar muy... Es complicado San Ignacio, está a 11 horas de cualquier aeropuerto. Entonces, bueno, desde el norte al sur está a 11 horas y está a 9 horas del sur hacia el norte. Entonces es complicado llegar, pero bueno, California es una delicia y es un lugar espectacular que vale mucho la pena manejarla. Yo creo que no es temporal esta película, yo creo que va a perdurar. Y ahorita en Los Ariles yo creo que le va a ir muy bien, pero yo quería preguntarte, porque tú has estado en varias facetas del cine mexicano, has sido productor, eres actor, has escrito, has dirigido, yo creo que tienes un panorama bastante amplio y tu opinión yo creo que cuenta mucho como para que nos digas, ¿cómo ves la actualidad, la industria nacional? ¿Qué nos falta? ¿En qué estamos mal? ¿Hacia dónde vamos?
Pues mira, seguimos de entrada en la lucha por tener presupuesto para poder contar nuestras historias. Sin estos incentivos fiscales, vamos a regresar a la época donde se hacían 10 películas nada más. Ahorita estamos produciendo 200. Mucha gente puede argumentar, pero es que están haciendo puras porquerías o nada más hacen estas o el otro. No importa, hay que hacer de todo para que la industria sea una industria saludable, ¿no? El problema, el principio radica ahí, ¿no? Que si nos quitan dinero para hacer las películas, pues no vamos a poder hacerlas y todo se va a convertir en hay que venderle series a Netflix y a Amazon. El cine, una cultura sin cine, un país sin cine, es un país débil culturalmente hablando. Segundo es la exhibición. Siempre ha sido un problema la exhibición. Ha mejorado, pero seguimos luchando contra los exhibidores. ¿Por qué? Porque estás luchando contra Avengers, y estás luchando contra las películas de Disney, y estás luchando contra Star Wars, y estás luchando contra estas cosas gigantescas que te van a enterrar, ¿no? Por ahí, digo, tampoco los puedes culpar a los exhibidores, porque ellos lo que necesitan es hacer dinero, ¿no? Si pones una película mexicana, pues vas a hacer menos dinero que con Avengers definitivamente. Pero aquí ya se pasa, ¿no? Ya de repente llegas a las salas y hay 10 con una misma película y el cine mexicano lo ponen a las 11 de la mañana en dos salas, quién sabe dónde, donde pues no va a funcionar. Entonces, tienes que estar luchando también contra eso, ¿no? En Francia creo que lo hacen bien, está legislado. Por cada película grandota que viene de fuera, tienes que poner una nacional. Y eso va creando que el público se vaya acostumbrando a ver historias distintas, se vaya acostumbrando a ver sus historias, que es muy importante que eso suceda, y conforme eso vaya sucediendo, la industria va creciendo y la demanda también. Pero ahorita no hay demanda de cine nacional en las salas, a menos que sea una comedia romántica de fórmula, porque la gente no tiene oportunidad de verlas. ¿No? Te enteras porque pues, ganas Cannes, o ganas Venecia, o ganas Berlín, y entonces ya se vuelve, el cine nacional. Entonces el cine nacional se ve mucho no nada más aceptado, es premiado fuera de México, pero en México, por estas circunstancias que acabo de explicar, el público no tiene el acceso a sus historias y eso es muy triste. Es complicado, pero yo creo que en muchos aspectos vamos bien, ¿no? Vamos bien el hecho de ver... Sí. Cada vez más presencia de mujeres en la dirección, en la actuación, en la producción. Claro, por supuesto, eso es importantísimo, pero no te sirve de nada tener igualdad en cuanto a oportunidades de género, ¿no? Que eso había sido un problema, siempre sigue siendo un problema, pero ya se está atacando. De nada te sirve tener estímulos e irte de 8 o 10 producciones anuales a 200. De nada te sirve tenerlas enlatadas. De nada te sirve ganar Berlín o Venecia si cuando llegues a México la van a pasar dos semanas en septiembre y luego te la van a quitar, aunque le esté yendo bien, que es el caso también de muchas películas. Dicen, no, le está yendo bastante bien esta película, pero la tenemos que quitar de todas maneras porque no le va a ir nunca tan bien como a Spider-Man, ¿no? Pero, pues esas cosas que sí podemos celebrar y que sí se han avanzado, pues llegará el domingo, que es el día de gala, en el que vamos a estar celebrando al cine nacional, y seguramente tú vas a salir pues bastante victorioso. Ese es el deseo desde aquí. Muchas gracias. Y pues felicitarte por tu trayectoria, por esta gran película, por todo lo que has alcanzado con Polvo. Pues que la gente vuelva a verla, ¿no? Que la gente vuelva a verla después de este ruido que está haciendo y que los que no la han visto vayan a buscarla, vayan a verla porque es muy importante. Ahí está, en varias plataformas ya. ¿Sí? Digo, hubiera sido hermoso que la vieran en cine porque pues, es lo ideal, claro. Pero ahorita entre la pandemia, entre que hay que cuidarnos y bueno, lo que ya mencionamos, pues entonces... YouTube, ¿no? iTunes, palomitas, casita.
y a disfrutar una comedia. Así es. Pues muchísimas gracias, José María. Te agradezco este tiempo y este espacio. Gracias, Carlos. Mejor de los éxitos. Un abrazo hasta allá. Igualmente. Cuídense mucho. Pues ya escucharon a José María Jaspic, mejor conocido como Chema Jaspic. Fue bastante divertida esta entrevista. Y pues bueno, vean la de Polvo, por favor, búsquenla. Está en varias plataformas, como él dijo al final. Véanla en la comodidad de su casa, es para toda la familia. Sí, para todos. Y pues bueno, seguramente la van a disfrutar muchísimo. Este elenco es maravilloso. Y pues bueno, ya estamos terminando. Ya dijimos las 25 categorías. Uf. Ya dimos un recorrido. Platicamos con 4 nominados. Así y es. Y 3 nominados, no, 2 nominados y 2 nominadas. Ya no puedo hablar de un solo género. Exacto. Cada vez las mujeres, y eso nos da muchísimo gusto de que estén ganando más terreno en la industria del cine, que antes era una industria 100% de hombres. Pues sí. Técnicamente, porque obviamente la mujer estaba en la actriz, en las actuaciones, pero bueno, qué bueno que ya en la industria está cada vez más presente las mujeres. Así es. Y pues estamos terminando, realmente fue una noche larga, un programa bastante largo. Sí, es un formato más largo de que lo normal, pero bueno, lo ameritaba este programa especial porque pues es una noche importante, como habíamos comentado al principio, importante para la industria del cine mexicano. Hay que apoyar, Carlos, hay que decirle a la gente que vea el cine mexicano y así puede cada uno decir me gusta o no me gusta, apoyo y seguirle la pista a los grandes actores, actrices, directores y películas. Claro, y nosotros nos sentimos parte de esta industria, somos parte del engranaje por ser una exhibidora. Así es. Y pues bueno, por eso estamos también igual emocionados. Y en nombre de Árbol Rojo, pues les agradecemos que nos hayan acompañado hasta ahora, pero no podemos irnos sin mencionar otra vez de nuevo a nuestros super aliados. Exactamente. Pues muchas gracias al Hotel Fiesta Inn, que nos ha tratado súper bien donde estamos en estas locaciones. También está la Universidad Modelo, está también el restaurante Dos Cebollones, el restaurante Chiles y Vinos Volcán. Desde Ensenada. Desde Ensenada. Y pues tenemos que recordarles el 27 de septiembre, este domingo, a partir de las 8:30 de la noche, va a ser a través del canal 22 o en la cuenta de Facebook de la Academia Mexicana de Artes y Cinematografía. Va a estar el live streaming y ahí podrán ver quiénes se llevarán estos premios. Pues, ¿qué más, Indy? ¿Algo que quieras mencionar? Creo que ya hemos dicho todo, Carlos. Nos la pasamos muy bien, espero que ustedes se hayan divertido. Sí. Y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima semana. Próximo martes. Hasta luego.